Bienvenidos al primer evento Hombre Mundo Planetario. Soy Marie y vengo de Francia. Hola a todos, soy Wilfried de la Costa de Marfil. Hola, hola a todos, soy Desiré de la Costa de Marfil. Hola, me llamo Carla y vivo en Francia. Hola, me llamo Lucien, también de Francia, pero en este momento les hablo desde Brasil. Estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Ahora, si están de acuerdo, haremos el juego para calentarnos un poco. Así que volvamos a París. First move. Second move. Third move. Fourth move. Now we put together. The second time, we're gonna touch the legs of your neighbor for the epo. Let's go. Epo et taille. 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 Now faster. Epo et taille. Epo et taille. Epo et taille. Epo et taille. For the last movement, we're gonna touch the head of your other neighbor and for the tuk-tuk. Tuk-tuk. So, epo, tuk-tuk. Okay, let's go. Epo et taille. Epo et taille. Epo et taille. Epo et tuk-tuk-tuk. Epo et tuk-tuk-tuk. Epo et taille. Now we're gonna put the three together. Super, estoy segura de que todos lo han hecho bien detrás de sus pantallas. Ahora empezamos nuestro programa Hombre Mundo y como saben es un proyecto internacional. Todos estamos en conexión online, debemos permanecer conectados. Por favor, no se olviden de mandarnos sus fotos y videos durante estos días del evento Hombre Mundo. Aquí, el perfil Instagram que aparecerá aquí mismo. Piensen entonces y mándenos sus fotos y videos. Esperamos todo. Por ahora, Willy, ¿qué es el Proyecto Hombre Mundo? Nosotros, los chicos por la unidad, adolescentes del movimiento de los focolares, cada 3 años organizamos un laboratorio internacional para formarnos a la cultura de la fraternidad con una dimensión global. En estos laboratorios de fraternidad podemos experimentar que cada cultura es un don para el mundo. Tratamos de hacer juntos la experiencia en actividades concretas de solidaridad. El objetivo es convertirnos en ciudadanos activos del mundo.
El Laboratorio Internacional Hombre Mundo se ha realizado con éxito involucrando a miles de jóvenes, en el 2014 en Argentina y en 2017 en Europa del Este, Croacia, Serbia, Polonia y otros a nivel local. Oigamos a nuestros amigos de Lubumbashi en el sudeste del Congo. Esperanza de Gentua de Lubumbashi en RD Congo. Hola a todos. Tuvimos la alegría de vivir la realidad Hombre Mundo del 18 al 19 de septiembre. Como era la primera experiencia, no fue muy fácil lograrlo. Nuestra intención era organizar estos días en la ciudad de Kolwezi, a 300 kilómetros de Lubumbashi, para involucrar a muchos más gen y reforzar la unidad entre nosotros, pero tuvimos que afrontar algunas dificultades. ¿Eran las dificultades ligadas a la preparación de los encuentros, los medios y condiciones de hospedaje 3 días en Kolwezi, con la realidad del COVID-19? Junto a nuestros responsables, decidimos organizar esta jornada allí en Lubumbashi. Fue una experiencia muy bonita para nosotros y descubrimos muchas cosas. Las actividades se realizaron en 2 días. En cuanto al intercambio de culturas, los Yen tuvieron la oportunidad de comunicar sus propios valores con cantos, bailes, poemas y adivinanzas. Comprendimos que tenemos que aceptarnos recíprocamente, no obstante nuestras diferencias, que son una enorme riqueza. Es un modo para promover los valores y al mismo tiempo desterrar los antivalores. Con los expertos medioambientales adquirimos varios conocimientos de ecología y en especial de la fotosíntesis. A raíz de esto, tomamos la decisión de ir a plantar los árboles jóvenes recibidos en nuestras respectivas parcelas y luego desarrollar una acción en un lugar público. Gracias. ¡Súper! Gracias a los amigos de Lubumbashi. Este es uno de los objetivos de este proyecto, devolver la esperanza a través de la acción y compartiendo nuestras experiencias. Esto nos ayuda a desarrollar todo nuestro potencial y así convertirnos en actores protagonistas de los cambios que queremos ver en el mundo. La globalización aumenta las oportunidades de intercambio e interdependencia, pero desgraciadamente permite que persistan la ignorancia, el encerrarse en sí mismos, el egoísmo, la injusticia y la desigualdad, incrementadas por la pandemia del COVID. En este contexto es urgente animarnos para no sentirnos aplastados por los problemas del mundo, sino para recurrir juntos a los recursos de nuestras propias culturas, y en especial a la cultura de la unidad y de la fraternidad. Kiara Lubit, la fundadora del Movimiento de los Focolares, dirigiéndose a los jóvenes, muy consciente de los desafíos de la globalización, les abrió un horizonte. Horizonte, Marie. Escuchemos entonces lo que Kiara Lubit dijo a los chicos que vinieron de todo el mundo a Roma para el Supercongreso en 1997. Bien, el hombre del futuro, la persona del futuro será el hombre de la unidad. Un hombre que nosotros hemos llamado muchas veces Hombre Mundo. Una persona que logra coger en su corazón todos los tesoros que le dan los demás de todos los continentes y que logra también dar sus tesoros a los demás. El hombre del futuro es el hombre de la unidad, el Hombre Mundo. Sentimos que el estilo de la vida de Jesús se parece un poco al nuestro. Su amor y el respeto con el que se reunían con todas las personas, especialmente con las más desfavorecidas, llenan también nuestros corazones. Esto no significa que tengamos siempre éxito, pero el deseo de amar y de ayudar está. Para mí, personalmente, significa estar dispuesta a diario a salir de mi zona de confort. En todos mis años de vida Gen 3, he aprendido que soy feliz cuando puedo hacer felices a los demás. Y ahora, algunos flashes de nuestra vida cotidiana. Hello, pa. Hola, soy Justin. Y yo soy Adrián. Somos amigos desde hace poco tiempo, pero nuestra amistad es cada vez más profunda y ahora somos como hermanos.
Cuando conocí a Adrián, él no tenía demasiada buena fama. Muchos decían que no se podía confiar en él, porque tendía a apropiarse de cosas que no eran suyas. Me dolía oír esas cosas porque yo, en cambio, conocía el lado bueno de Adrián. Es generoso. Cuando come, comparte lo que tiene. Cuando el grupo está reunido y alguien necesita comprar algo, comparte fácilmente lo que puede dar. Así que como amigo, he visto lo bueno en él. A mí me gusta cuando como algo que los demás también pueden comer. Así que cuando nuestro grupo necesita comer, contribuye inmediatamente, de modo que todos puedan tener algo para comer. El pasado mes de septiembre de 2020, Atenini empezó a formar un grupo de chicos por la unidad en nuestra comunidad. Su objetivo era guiar a este grupo para que fuera un modelo para otros adolescentes. Me pidió que le ayudara a buscar a los que podríamos invitar a unirse a nosotros. Y pensé en Adrián. Quería que hiciera parte de este grupo, pero otros decían que habría podido traer problemas si hacía algo no bueno. Yo estaba convencido de que debíamos darle una oportunidad para cambiarla su forma de actuar. Así que se lo pedí a Tenini. Y me alegré de que ella estuviera de acuerdo con mi idea. Me sentí muy feliz cuando Justin me dijo que podía unirme al grupo. Pude conocer más a Jesús. Realmente, sentí que era bienvenido en el grupo. Somos como hermanos y hermanas. Juntos aprendemos a amar a los demás y a ser una verdadera familia. Y me he dado cuenta de que Adrián está muy interesado y participa mucho cuando nos reunimos. También hace muchos actos de amor. Ordena las sillas, barre y se asegura de que el entorno esté limpio. Realmente ha cambiado mucho. No he oído más quejas sobre él. Estoy muy contento porque tiene la oportunidad de mostrar lo bueno que hay en él. Estoy muy contento de haber podido encontrar nuevos hermanos y hermanas. A través de los chicos por la unidad, he podido cambiar y ser mejor. Hola, soy Kwasi Innocengobit, de los chicos por la unidad de MAN, en Costa de Marfil. Con mis amigos estuvimos aquí, en la casita Shen, durante el mes de agosto. En cierto momento, no nos comprendíamos. Había incomprensiones entre nosotros. No estábamos unidos. Durante este periodo, había un torneo de fútbol llamado Torneo de la Fraternidad, organizado por los chicos por la unidad. Las 5 parroquias de la ciudad de MAM participaron. Jugamos y el primer partido lo perdimos. Todos los equipos estaban contentos, menos el nuestro. Estábamos tristes. Como capitán del equipo, me retiré, tratando de comprender las razones de nuestra derrota. Comprendí que no había amor entre nosotros, porque no habíamos resuelto nuestras diferencias. Con mis amigos nos reconciliamos y juntos le pedimos perdón a nuestro responsable. Finalmente, el amor reinaba entre nosotros y éramos felices. Una semana más tarde, jugamos el segundo partido y fuimos capaces de ganarlo, con un resultado de 4-0. Esta pequeña experiencia nos hizo comprender que cuando el amor y la unidad están en el centro del interés de un grupo, nada puede impedirles alcanzar su objetivo. Amémonos, porque el amor al prójimo es el cemento para construir la unidad, nuestra verdadera victoria. Gracias, Innocent. Tienes razón. Nuestro mayor objetivo es la unidad. Primero entre nosotros, después con los demás. Y ahora, volvamos a Nigeria. Hola a todos, soy Sobsidion. Estoy aquí para compartir mi experiencia. Una mañana, mientras iba a la escuela, me encontré con un compañero de clase, con otros que no eran de nuestra clase, en la calle. Habíamos perdido el bus escolar. Decidieron entonces volver a casa, porque no tenían medios para ir a la escuela. Pero yo tenía bastante, como para que todos pudiéramos ir. Pero solo quería pagarle a mi compañero de clase, o ir a la escuela solo.
Así podía conservar el dinero para mi tiempo de recreo. Después de haber reflexionado, decidí pagar por todos. Vi que tenía 700 y no 800 para los cuatro. Pero, con gran sorpresa, al volver a abrir mi billetera, encontré otros 100, así que con 800 bastaba para todos nosotros. Así que fuimos todos juntos. Sentí mucha alegría de poder ayudar. En la escuela, durante una clase, nuestro profesor nos dijo que adivináramos su edad y que quien acertara le daría 1000 nairas. Yo tuve la suerte de acertar, así que durante el recreo me llamó y me las dio. Me sentí muy afortunado. Entonces pensé, recibí más de lo que di. Es así que me sentí muy feliz. Comprendí que dar es un bien. Por eso daré siempre, cada vez que pueda. Adiós. Hola a todos, me llamo Prodish. Soy una oyente del Congo. Mi familia y yo somos de la iglesia protestante. Conocí el movimiento de los focolares a través de mi maestra en la escuela. Con otros estudiantes fuimos invitados a participar en la gran jornada de Niños por la Paz y después seguí yendo a las reuniones de Yentre. Compartiendo juntos la palabra de vida, aprendí también a compartir las experiencias vividas. Juntos hemos pasado momentos jugando, cantando, bailando. Cuando estoy con los Yen, no me siento de otra iglesia. Nos sentimos amigos, hermanas y hermanos. En casa intento poner en práctica lo que aprendo sobre el arte de amar y otras cosas. Recuerdo que un día me dije, hoy quiero ser el primero en amar a los demás. Así que trabajé con gran alegría y valor hasta completar todas mis tareas. Mi alegría es que cuando pido permiso para asistir a las reuniones, mis padres nunca se niegan. Siempre me animan y un día mi madre me dijo, ve adelante, es por Dios. Para mí es una alegría estar con mis hermanos y hermanas. Gracias. ¡Wow, Prodish! Es fantástico, es alentador ver que todos los jóvenes que tienen este entusiasmo cada día. Es genial. Pero te cuento un pequeño secreto. Nosotros tenemos la regla de oro. Es un principio ético presente en varias religiones y culturas. Cada día intentamos vivir y difundir la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Trabajamos para construir un mundo unido, actuando en nuestra vida cotidiana. Damos lo que tenemos, nuestras ideas, nuestro tiempo, nuestros talentos. Son proyectos increíbles cuando vivimos juntos de esta manera. Así que veamos. Hola, me llamo Liz y vivo en Francia. Tenemos un grupo de chicos por la unidad que se reúne una vez al mes y durante una de las reuniones nos conmovieron mucho algunas cifras relativas a la mortalidad infantil en el mundo. Además del hambre y las enfermedades, supimos que un enorme porcentaje de niños muere de diarrea por la falta de agua potable. Esto nos parecía tan inconcebible. Nosotros abrimos el grifo y tenemos agua disponible hasta para lavar nuestros autos. Con el grupo contactamos a una ONG en Camboya y organizamos un concierto para recaudar fondos para la perforación de un pozo que proporcionaría agua potable de por vida a una docena de familias. Genial. Al principio parecía difícil porque somos jóvenes y aunque algunos somos músicos, era un gran reto. Preparamos seriamente, ensayamos y preparamos los locales. Luego invitamos a nuestros amigos y la velada fue fantástica. Cantamos, tocamos música y también participó una escuela local de violín. También hablamos de la necesidad de agua y del proyecto de perforación de pozos. Fue un momento emocionante para nosotros, pero también para los adultos presentes, ver que los jóvenes se preocupan y trabajan en favor de los más pobres. El concierto fue un éxito y con el dinero recaudado se instaló una bomba en 2020 en el pueblo de Siem Reap.
Finalmente, muchas otras pequeñas aldeas de los alrededores pudieron beneficiarse del pozo de agua potable. Esta experiencia nos llenó de alegría y nos confirmó que todos podemos trabajar por un mundo unido. Me gustaría que todos tuvieran una experiencia como esta. Gracias y hasta pronto. Hola a todos, soy Suno. Soy Jeondong, somos Gen 3 de Corea. También el año pasado 2021 quisimos hacer algo para las personas sin hogar que van a almorzar todos los días a la Casa Santa Ana. Pensamos preparar para ellos dulces como regalo de Navidad. Para empezar este trabajo desde agosto, cada uno de nosotros, 30 Gen 3, hemos preparado una alcancía y hemos empezado a ahorrar para eso. Ahora les mostramos solo algunas imágenes. Cuando teníamos que preparar los paquetes de regalos, teníamos poco dinero. Entonces, para ganar más dinero, empecé a hacer tareas domésticas, limpiar la casa, tender la ropa, etc. Y con mi hermana fui a comprar cosas buenas para ellas. También preparamos tarjetas de Navidad para cada paquete. Entre los muchos dulces, había uno que me gustaba mucho, pero por amor hacia esas personas, no me comí ninguno. Después de preparar 40 bolsitas, estaba muy cansada, pero estaba realmente contenta de haber podido hacer felices a tantos abuelitos sin hogar. Finalmente, con la ayuda de muchos, el 17 de diciembre entregamos 819 paquetes de dulces que se distribuyeron el día de Navidad a los 40 niños y a las 750 personas que viven sin hogar. Fue una gran alegría encontrarnos con el padre Kim, que se alegró mucho de nuestra visita y de saber cómo lo habíamos preparado todo. A causa del COVID-19 fuimos solamente 6 y estábamos súper felices. Adiós a todos. Gracias. Hola, somos los Gen 3 de Zurich. Nos gustaría contarles nuestro último proyecto. Antes de la Navidad, nos pusimos en contacto con la residencia de ancianos Pedro y Pablo de Zurich. Pintamos muchas tarjetas de Navidad que nos alegraron mucho. A principios de enero, cuando preguntamos qué podíamos hacer, el terapeuta nos dijo, ¿por qué no hacer una película que podamos mostrar a todos? A nosotros, la Gentra de Zurich, nos gustó mucho esta propuesta. Pronto tuvimos una idea clara. Visitamos a nuestros residentes en la residencia de ancianos con una maleta virtual, en la que cada Gentra metía su propio talento. Su amor por la naturaleza, la danza, la cocina, la repostería. Una experiencia en forma de película. Al final, se hizo una película de una hora de duración con todas las contribuciones. Lo mejor es que nos divertimos mucho haciendo estas películas y somos felices cuando podemos transmitir nuestra alegría de vivir, nuestro amor y nuestra simpatía a la gente con esta maleta virtual. Me llamo Olomo Gras, soy una Gen 3 de Libreville y les contaré la experiencia que hemos hecho con toda la comunidad y los Gen 3 de Libreville. Generalmente hacemos una actividad de Navidad para todos con los niños del orfanato, pero nos dimos cuenta de que no éramos protagonistas de esta actividad. Entonces decidimos ser los protagonistas de una actividad que fuera fructífera y que hiciera felices a todos. Decidimos identificar en nuestros barrios a los que necesitaban algo, los que tenían carencias, e hicimos un censo en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestros vecinos, en la escuela. Después de hacer esta lista, decidimos que, en vez de pedir dinero a nuestros padres y dar una contribución, ahorrábamos
El dinero que nos daban para ir a la escuela, en vez de comer por 500, comíamos por 300. En vez de tomar un taxi, dábamos unos pasos, caminábamos, no muchos kilómetros, pero caminábamos. Con estos ahorros pudimos comprar estos regalos, los envolvimos con papel de regalo y después cada uno tomó su regalo para ir a ofrecerlo a la persona que habíamos identificado. Después de hacer esto, llevamos a estas personas al focolar para comer todos juntos y celebrar la Navidad. Francamente, esta actividad fue mejor. Fue buena porque estábamos contentos, éramos muy felices, porque no sabíamos que podíamos hacer este acto. Se lo agradezco. Esta era Grace. Adiós. Y llegamos al final de esta primera parte. Nuestro programa es genial. Así que toma tu tiempo para ver cada tema de estos 3 días de Hombre Mundo. Encontrarán muchas partes del mundo, porque nos hemos repartido estas presentaciones. Para terminar, les ofrecemos un poema sobre la sabiduría africana, que también tiene que ver con nuestro estilo de vida. También les invitamos a dedicar un poco de tiempo para compartir entre ustedes lo que han aprendido, experimentado después de este breve programa. Como sabemos que están haciendo algo bonito con su grupo, traten de mandarnos sus fotos y sus videos al perfil que ven aquí para invadir las redes sociales con esta ola de amor y de fraternidad universal. Así que, Team for Unity, envíanos todo. ¡Hasta pronto! Gracias, hasta pronto. Si tuviera que darles un consejo, les diría, abran su corazón y sobre todo, vayan a la escuela del camaleón. Es un gran maestro. Si lo observan, verán. ¿Qué es el camaleón? En primer lugar, cuando toma una dirección, nunca gira la cabeza. Por lo tanto, ten siempre un objetivo claro en tu vida y no dejes que nada te distraiga de ese objetivo. ¿Y qué hace el camaleón? No gira la cabeza. Es su ojo el que gira. El día que vean el camaleón cuando mira, verán que es su ojo el que gira. Mira hacia arriba, mira hacia abajo. Eso significa infórmense. No piensen que son los únicos en la Tierra. Hay todo un entorno alrededor de ustedes. ¿Y qué hace el camaleón cuando llega a un lugar? Asume el color del lugar. Esto no es hipocresía. Ante todo, es tolerancia y buenos modales. Enfrentarse a los demás no lleva a nada. Nunca se ha construido nada mediante la lucha. Las disputas destruyen. Por lo tanto, la comprensión recíproca es un gran deber. Siempre deberíamos intentar comprender a nuestro prójimo. Si nosotros existimos, debemos admitir que él también existe. ¿Y qué hace el camaleón? Cuando levanta el pie, se balancea para ver si los dos pies que están apoyados no se hunden. Solo entonces baja los otros dos. Se balancea de nuevo, levanta. A eso se le llama caminar con precaución. Su cola es prensil. La engancha, no se mueve así como así, ¿verdad? Se aferra de modo que, si la parte delantera se hunde, él se quede suspendido. Eso se llama asegurarse las espaldas, no ser imprudente. El camaleón cuando ve una presa, no se precipita enseguida, ¿verdad? Saca la lengua, es su lengua la que la busca, porque la pequeña presa no le dice que no la puede matar. Entonces, saca la lengua, si la lengua puede traer la presa, la retiene sin problemas. Si no, siempre tiene la posibilidad de entrar la lengua y evitar daños. Entonces, atención a todo lo que haga. Si quieren hacer algo duradero, sean pacientes, sean buenos,
sean sociables, sean humanos.